nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlene Balmaceda y Slitch Villachica. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Continúa juicio contra Cristiana Chamorro y cuatro presos políticos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Exdiplomático y preso político Edgar Parrales es sometido a audiencia inicial. Precio del gas para cocinar y de los combustibles continúa en alza. En El Pulso abordamos el ensañamiento del régimen en contra de Cristiana Chamorro y demás presos políticos de El Chipote. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este viernes 4 de marzo de 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. El juicio contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios continuó este viernes por segundo día consecutivo. La periodista es acusada de los supuestos delitos de lavado de dinero, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. También son procesados el exdiputado y hermano de Cristiana, Pedro Joaquín Chamorro, y tres extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El medio confidencial reveló que un informe del Ministerio de Gobernación señaló que la fundación trasladó fondos a personas y organismos que buscan la desestabilización de la buena marcha del desarrollo económico y social del país, a pesar de tratarse de un programa de fortalecimiento de medios. En la audiencia se notó la pérdida de peso y palidez de los presos políticos. Algunos presentan problemas para caminar y tienen morados en la piel. En el caso de Pedro Joaquín Chamorro, se encuentra con problemas de próstata. El juicio continuará la próxima semana. El exdiplomático y preso político Edgar Parrales, de 79 años, fue sometido a audiencia inicial este día, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El prisionero del régimen fue presentado ante el Juzgado Quinto Penal de Audiencia de Managua, 7 días después de ser enviado a arresto domiciliario por su delicado estado de salud. Parrales fue encarcelado el 22 de noviembre de 2021. La autoridad judicial dictó 90 días de detención, cuyo plazo se cumplió en febrero. El abogado defensor introdujo un recurso de amparo y solicitó la libertad inmediata para el preso político por encontrarse detenido ilegalmente. El exdiplomático es señalado de presunta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Entre 8 y 13 años de cárcel fueron las condenas que la justicia de Ortega impuso a los aspirantes presidenciales Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, al político José Palé, el empresario José Adán Aguirre y las dirigentes de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, Tamara Dávila y Violeta Granera. El veredicto fue dictado por el juez quinto del Distrito Penal de Juicios, Félix Ernesto Salmerón Moreno, por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Jared Jenser, abogado internacional de los presos políticos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, condenados a 13 años de prisión, señaló que se trató de un juicio espeluznante debido a la gravedad de las violaciones sustantivas cometidas durante el proceso, el cual violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Trabajadores del sector agrícola de Nicaragua dicen estar padeciendo una de las peores crisis debido a los altos costos que han alcanzado los insumos para mantener la producción. Afirman que desde finales de 2021 las alzas han sido imparables. Un distribuidor de agroquímicos detalló al equipo de Artículo 66 que uno de los insumos que más se ha encarecido es el glifosato, un herbicida que se utiliza para el control de malezas. El producto pasó de costar $3 a $10.50 en enero del presente año. Los productores aseguraron que el frijol, uno de los granos básicos indispensables en la dieta de los nicaragüenses, se cotiza en 22 córdobas la libra. Temen que la situación se agrave con el aumento de los precios del combustible.
El gas para cocinar registró una nueva alza de precio. A partir del 27 de febrero, el cilindro de 25 libras aumentó 6 córdobas, fijándose en 436 córdobas en Managua. El tanque de 10 libras se vende al consumidor en 180 córdobas y el tanque de 100 libras a más de 2.000 córdobas. En los departamentos el precio es más elevado. Las autoridades competentes no informan las razones por la variación del precio. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El régimen llevó a juicio a la principal rival de Daniel Ortega, Cristiana Chamorro. Defensores de derechos humanos denunciaron que el régimen se ensañó contra la presa política, quien fue trasladada hacia el Nuevo Chipote, la metieron a una celda, le obligaron a usar uniforme azul carcelario y le pusieron esposas de plástico. Acerca de esta situación, conversamos con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT. Fue un día más, un día más de audiencia. A Cristiana de vuelta la llevaron, le pusieron el uniforme azul y la enchacharon, o sea, la pusieron con bridas plásticas. No entiendo, ese es un trato degradante. Eso es tortura, porque fíjate que es permitido en la captura de los presos las chachas, las bridas estas que son chachas, son esposas, cuando se les puede fugar o cuando lo van a capturar o cosas así. Pero en este momento es que una persona que está en poder de las autoridades, que tiene además, en el caso de Cristiana, que tiene arresto domiciliar, no tienen por qué. En todo caso, a ella la debían de haber juzgado, en todo caso, en el juzgado. Entonces, esas audiencias debían de haberla realizado en el juzgado. Entonces, llegó en esa forma. Otra cosa nueva que se vio en el juicio hoy fue que Pedro Joaquín, como que de un día para otro, llegó demacrado, dicen, y mal de salud. Tengo entendido que el señor Pedro Joaquín tiene problemas de próstata también. Exactamente. Eso ya se había denunciado varias veces y en las medidas provisionales todo eso se argumentó. El abogado se lo hizo notar al juez y le solicitó inmediatamente que interviniera. Aquí lo que cabe es que inmediatamente provean la solicitud del abogado defensor y lo reconozca rápidamente el médico forense Luis Carcele. ¿Qué es lo que se puede pensar ante el cambio de salud, del estado de salud del señor Pedro Joaquín? ¿Será que lo siguen exponiendo o en este transcurso lo expusieron posiblemente a mayores torturas? Sí. Él ya tenía este problema de salud, pero lógicamente estaba con Hugo Torres, que hasta se murió, le propiciaron la muerte. Entonces él estuvo como más fuerte, pero nosotros le comunicamos a la Comisión Interamericana en las medidas cautelares y después la Corte en las medidas provisionales, el estado de salud gravísimo. Creo que, como bien me lo recordás, problemas de próstata, que dicen que esas situaciones son bien serias y además repentinas, porque como te digo, el gran estrés en esa situación completamente infrahumana en que los tienen. Entonces aquí, y es una persona que cumplió 70 años, él no debía de estar preso, lo que se llama valentudinario. A ellos también los visten de azul y les ponen las bridas. Ah, claro, sí, es que ellos están adentro, están en el chipote, entonces van igualito. Entonces lo tremendo es que a la Cristiana, que está en arresto domiciliar, la llevan de la calle, la encierran en una celda, que se despiga, se ponga el uniforme, y allí mismo le ponen la chacha, la brida, las esposas, y la llevan el pedacito que tiene que caminar desde la celda al lugar de la audiencia, la llevan esposada. Esa es una forma de afrenta, de buscar cómo humillarla, cómo destruir a las personas. ¿A qué se debe esta crueldad contra la señora Cristiana? Bueno, era la favorita para derrotar a Ortega en las encuestas. ¿Puede ser a causa de ello, doctora? Todo eso y los antecedentes. Daniel Ortega es un hombre obsesivo.
Es un hombre obsesivo y perverso. Y a él no se le olvida jamás que limpiamente la madre de Cristiana, doña Violeta, le ganó limpiamente y lo arrastró en los 90. Entonces él se está cobrando todo eso. Él tiene una fijación mental contra la familia Chamorro. ¿Qué pasa con el señor Carlos Fernando Chamorro? En este caso, que ellos no se encuentran aquí en el país, también nos están juzgando. No nos están acusando. Cuando la persona no se encuentra capturada, el juicio se suspende. Y entonces hasta después de determinado tiempo en que pueden reanudarlo. ¿Me entiendes? Pero no. O sea, los juicios son para personas que están presentes. Continuamos la entrevista luego de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos a qué cree que se deba la crueldad del régimen de los Ortega Murillo en contra de Chamorro y demás presos políticos juzgados en el Chipote. Escuchemos sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Bueno, la familia Chamorro siempre a través de su papá han sido representantes como de los héroes y aquellos que se han impuesto siempre a la dictadura a través de su seriedad, profesionalismo y su carrera periodística con su trayectoria. Daniel Ortega simplemente ha sido un presidente del cual el pueblo se equivocó, se engañó y sin ninguna profesión, ni carrera, ni trayectoria. Porque él de la guerra, él no ha tenido participación, él simplemente fue una sombra que desde la sombra se robó la historia y la quiso imponer como que él era el principal papel, y es un hombre que hasta el día de hoy, si se revisa su pasado, él no ha tenido ningún aporte a Nicaragua. Simplemente Daniel salió de la clandestinidad y se volvió ahora el dictador de Nicaragua. Y se volvió el hombre más rico del país. Toda la crueldad demostrada por esta ruin señora, la Cinco Bollo, es debido a la venganza. Aquí se estaba desquitando de los 16 años que ella perdió en estar en el poder, que tal vez los 16 años la hubieran ayudado a llegar a ser presidente de Nicaragua. Es el odio que emana de su corazón esta discípula de Satanás. Y cuidado, su número mágico es 13. Cuidado, la condena a más de 13 años a esta muchacha en venganza. La demostración del odio excesivo que tiene en su corazón, pobrecita. Esta va a terminar peor que Jezabel, que relata la Biblia. Definitivamente que Daniel Ortega y su mujer son dos personajes que están totalmente enceguecidos, totalmente cegados, totalmente poseídos, totalmente secuestrados por su codicia, por su ambición, por su afán de seguirse enriqueciendo a costa del pueblo. Y están dispuestos a no dejar que nadie, nada ni nadie les quite lo que según ellos les ha costado tanto, que todos sabemos muy bien que se lo han robado. Ortega y Murillo y su pandilla que están en el poder. Aquí hay varias cosas que podemos pensar o que yo pienso sobre esto. Demostrar odio. Demostrar poder, que hacen lo que ellos quieren, dicen lo que ellos quieren, ejecutan lo que ellos quieren. Puedo pensar, aquí Ortega ha ordenado asesinar en las cárceles, como el secuestrado político Montes. Aquí está en tela de duda cómo el ex general Hugo Torres murió en manos de Ortega y Murillo. Y cuando digo está en tela de duda, porque según la información, le entregaron las cenizas a sus dos seres queridos. Y no le dieron, y no le dan oportunidad de hablar, de expresarse. Porque probablemente también están amenazados. Entonces podemos ver que Ortega demuestra con esto odio, arrogancia, un tipo sin escrúpulos.
mata, tortura, humilla. ¿Qué se ha sabido de ese caso, doctora? ¿Cómo los testigos, bueno, quiénes son? Entonces, hoy fue una audiencia, me decía la defensa, un poco distinta. Uh-huh. Porque en los otros juicios, el fiscal solo llegaba de testigo a policía y a un perito informático, que lo único que llegaban era copia de Twitter, de retwitter y de otras publicaciones en otras redes sociales. Pero el cambio, el día de hoy comparecieron testigos que fueron interrogados por la fiscalía y no los hicieron salirse de la verdad. La defensa está sumamente contenta de todavía quedan gente así en el país. Entonces no hay que perder la esperanza. Esta gente se mantuvo con la verdad. No lo hicieron enredarse ni nada, sino que según la defensa, todo lo que ellos aportaron no es ninguna prueba. Entonces, más bien, como decimos, le salió el tiro por la culata. Eran los testigos de la fiscalía y algunos otros. Dice que de todos los testigos que llegaron, ninguno, 6 testigos declararon hoy y no. Y le salió el tiro por la culata. Y eran civiles entonces, no eran policías. No eran policías, eran los testigos, ellos quisieron aprovechar de que los periodistas o la gente tiene miedo y que iban a llegar intimidados y para que no lo volvieran a citar a la fiscalía y quién sabe cuántas cosas más, lo iban a hacer decir lo que ellos querían y no pudieron. Entonces los testigos fueron personas relacionadas con los medios de comunicación. Fue fundamentalmente personas que fueron citadas por la fiscalía cuando se estaba supuestamente investigando el caso de Cristiana antes de que le echaran presa. ¿Te acordás de esa cantidad enorme de periodistas y de todos que citaron? Pues de allí lo sacaron. ¿Quién sabe con qué criterio? Pero le salió muy mal. Reconozcamos la valentía, sí. La valentía y el civismo. Y continúa el lunes, tengo entendido. Sí, el lunes continúa a las 8:30 de la mañana. Según la defensa, no hay, allí solo que hagan las mismas barbaridades que hacen siempre y declaren culpables, que es lo más seguro. Pero pruebas no hay. Entonces va a quedar más en evidencia la brutalidad policial o este judicial. Está violando el derecho al acceso a la justicia, que es el derecho que engloba a otra serie de derechos como garantías del debido proceso, ser juzgado por un juez competente, que los juicios sean públicos, todo eso, derechos que tienen que ver con el derecho a la administración de justicia se están violando. También se están cometiendo en contra de los abogados defensores. Están siendo objetivizados, les han prácticamente privado del ejercicio legítimo de su profesión, del derecho legítimo de ejercer la defensa. Los defensores y las defensoras son víctimas también de esta administración de justicia que solo el nombre le queda. Por ejemplo, escuchamos de que algunos abogados incluso le han bajado hasta los pantalones para revisar que no lleven nada. Sí, eso se dio al inicio de los juicios, pero después ya se ha enmendado la situación. Pero es un tipo de humillación, ¿no? Están humillando. Exactamente, exactamente. Es el hecho de quererlos hacer sentir delincuentes a ellos también, demostrarles desconfianza absoluta y darles también su presunción de inocencia. Y el derecho a defender es un derecho, ¿verdad? De que implica varias situaciones. Y eso que se dio, esas agresiones, fueron prácticamente verdaderas agresiones sexuales, tratos crueles, inhumanos y degradantes, tratos humillantes. Ya culminó también el de Parrales. Fíjate que ese juicio era bien raro hoy, porque a Parrales nunca le habían hecho ninguna audiencia. Uh-huh. Era el único reo que estaba sin haberlo realizado ninguna audiencia. O sea que está doblemente ilegalmente detenido. Entonces fíjate que para poderle realizar hoy la audiencia inicial tuvieron que anteatar documentos
para simular en el expediente que habían realizado una audiencia preliminar, que es la que se realiza inmediatamente después que le ponen los 90 días. Sí. Pero esa no se la habían realizado a él jamás. Y de repente en el expediente, me dijo el abogado, apareció de tal manera que el abogado presentó escrito y todo, pero de balde. Pero además pero lo tienen sin teléfono y sin nada. Y yo le iba también a consultar acerca de eso, porque el señor Parrales ya había cumplido los 90 días y no había sido exactamente, como usted. Exactamente, exactamente. Sí. Fíjate que él debía haber sido puesto en libertad y por eso fue que lo hicieron en una sola carrera y antedataron documentos y todo eso, porque él ya se les había pasado los 90 días. Entonces ellos lo que tenían que haber es no programado una audiencia, sino que ponerlo en libertad. Bueno, muchas gracias, doctora, muy amable. Bueno, cómo no. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasá la voz. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Autoridades ucranianas denunciaron que Rusia está distribuyendo información falsa en localidades que están bajo su control en Ucrania. La denuncia fue hecha luego que el presidente de la Duma Estatal de Rusia, Vyacheslav Volodin, afirmara en su canal de Telegram que el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky había huido de su país y, según detalló, se encuentra en Polonia. La información fue inmediatamente desmentida por la Asamblea Nacional de Ucrania, que dijo mediante un comunicado que el presidente está en Kiev con su gente. También el gobierno de Rusia prohibió la red social Twitter en todo el país, que se suma al bloqueo de Facebook en respuesta a las restricciones de acceso a sus medios de comunicación en otros países. Por otro lado, la OTAN acordó no enviar aviones ni tropas a Ucrania porque podría suponer la guerra en Europa. Ya son más de 1.2 millones de refugiados en 9 días de invasión militar rusa. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasá la voz.